Bueno, pues ya en el plató vamos a ver los daños sufridos por el Renault Austral en el golpe delantero, tanto en el golpe delantero como en el golpe trasero, en las pruebas de crash test. Lo primero que nos encontramos es en la zona donde se ha realizado el golpe directo, en la parte delantera, vemos el daño sufrido en el capó, un daño bueno, pues con un desplazamiento hacia el interior de este capó. Si bajamos un poquito, vemos cómo la parrilla central pues también ha sido dañada, al menos en algunos de los elementos de sujeción con el resto de los elementos que la conforman, y bueno, pues tendremos que ver interiormente si ha sufrido algún daño más. Vemos algún desplazamiento también en el resto de la rejilla, de los elementos que la componen, y si nos fijamos un poquito más abajo, ya nos centramos en el paragolpes, vemos que incluso pues tiene rotura, el paragolpes ha sufrido una rotura, que es lo que más llama la atención a simple vista. En la parte inferior vemos que también está suelto, algunas de las grapas me imagino que se habrán soltado, pero como digo, bueno, hasta que no desmontemos el vehículo y lo veamos interiormente, no seremos más claros en este sentido. Vemos también cómo los elementos de seguridad, en este caso el sensor de aparcamiento, pues ha sido desalojado de su zona también, y bueno, pues el paragolpes en sí pues ha sufrido un desplazamiento y rotura de patillas, de elementos de sujeción. Incluso vemos la moldura, las consecuencias de este desplazamiento, pues también las ha sufrido la moldura lateral. Estoy viendo que el faro delantero izquierdo también puede haber sufrido daños, pues veo que hay aquí algunos elementos con rotura que lo pueden afectar, y a la vez, pues bueno, vemos también cómo la aleta delantera izquierda pues ha sufrido daños con un leve desplazamiento de la punta de la misma y unas pequeñas arrugas. Las holguras sufridas por la aleta y el capó delantero pues son bastante considerables, y en este caso no sé si tendrá algo que ver con una pequeña rozadura que vemos entre la puerta y la aleta. No sé si es causada por el desplazamiento hacia atrás de la aleta o simplemente por efecto de la apertura de la puerta después del golpe. Como digo, a simple vista son un poco los daños que se ven, a falta de desmontar estos elementos y ver los posibles daños interiores. Vemos ahora la parte trasera del vehículo. Aquí los daños sufridos pues bueno, afectan sobre todo a la zona del impacto directamente con el vehículo. Como vemos, en este caso la peor parte la ha llevado el paragolpes trasero en toda su dimensión, y sobre todo pues bueno, vemos que se ha desplazado hacia adentro, sufriendo algunas arrugas, incluso afectando al faro trasero, al piloto trasero, en el cual pues ha roto la tulipa también. Si subimos un poquito, pues bueno, vemos las holguras que ha sufrido con respecto al portón. En este caso tendremos que mirar, una vez que desarmemos el vehículo, una vez que desmontemos las piezas, tendremos que ver si ha afectado directamente también al portón, pero bueno, yo creo que es posiblemente solamente el desplazamiento del paragolpes trasero. Si nos fijamos por esta parte derecha, vemos cómo se han roto las patillas de sujeción al resto de la carrocería, afectando también a la moldura derecha en este caso. A simple vista pues no se aprecian más daños, y como digo, pues para hacer una valoración más correcta tendremos que desmontar estos elementos y ver el interior del vehículo. Bueno, pues las sospechas que tenía con el faro, efectivamente, pues ahora mismo podemos ver que desmontado ya el paragolpes, desmontada la rejilla y levantado el capó, vemos que efectivamente pues ha sufrido daños en sus patillas, en la sujeción al resto de la carrocería. Por cierto, tenemos un vídeo de reparación de este tipo de faros, ahí arriba podéis ver el enlace. Si nos fijamos, dejamos el faro ya, si nos fijamos en otras partes del vehículo, en la zona inferior, por ejemplo, pues vemos esta traviesa inferior que ha resultado dañada justo donde se produce el impacto, y vemos que el absorbedor pues ha cumplido con su cometido perfectamente, reduciendo el impacto. Vemos también la traviesa del paragolpes, que efectivamente en la zona del impacto también ha sufrido un daño, y en este caso lo que no podemos ver es el absorbedor, pero bueno, suponemos que
por la trayectoria de impacto, también ha sufrido daños. Si nos fijamos en la zona intermedia, pues vemos esta rejilla de aireación que también está rota y posiblemente pues sea un elemento que tengamos que sustituir completamente. A simple vista no encontramos más daños, no se ven más daños, y bueno, pues para ello tendremos que seguir desmontando elementos ya en el taller, por supuesto, para ver si tiene otro tipo de elementos dañados. Dejamos la parte delantera y continuamos con la zona trasera. Con el paragolpes trasero ya también desmontado, vemos los daños interiores que ha sufrido el vehículo. En este caso nos llama la atención el impacto sufrido por la traviesa en su parte derecha, donde recibe el impacto del crash test, y a la vez el absorbedor, que se ha deformado un poquito también. No se aprecian más daños a simple vista, y bueno, pues es todo lo que podemos decir del interior de la parte trasera. Con esto nos despedimos por hoy, pero estaros atentos porque con este coche no hemos terminado y en próximos días volveremos con nuevos vídeos y nuevas imágenes del mismo.